La finca Santa Elena está propuesta como patrimonio nacional. El sitio histórico es conocido como la antesala del Moncada. Antes de ir al Moncada, los jóvenes del Centenario, encabezados por Fidel y dirigidos y orientados por Fidel, hicieron las prácticas de tiro aquí en una explanada. La idea del himno del 26 de julio sale de las tierras de Santa Elena. Entonces tiene una gran importancia en la historia de Cuba, ya que es la génesis, es el comienzo, la raíz de lo que después, posteriormente se fomenta en Santiago de Cuba. El 19 de julio quedará inaugurada y abierta para todo el pueblo que desee visitar el museo, parte de nuestro patrimonio. Va a ser expuesta a cualquier tipo de público. Se van a dar actividades dirigidas, las cuales ya están planificadas para este verano 2014. En el año 1953, Mario Hidalgo Gato cedió a la Generación del Centenario sus terrenos para desempeñar sus prácticas militares. La participación de los miembros de las células y la presencia civil y militar de la dirección del movimiento revolucionario fue masiva. En esta finca se usó por primera vez el fusil calibre 22. Hoy tenemos una satisfacción muy grande, porque aunque yo no estuve en los entrenamientos, cuando en Moncada, me siento casi que partícipe. Cada pedazo de esta finca tiene un valor sentimental muy grande. Así que puedo resumírtelo, que esta finca es mi vida. Alrededor de 70 combatientes realizaron entrenamientos en las tierras ubicadas en los palos del municipio de Nueva Paz. La restauración del lugar ha requerido en gran medida de sacrificio, sobre todo de manos que saben apreciar el valor histórico que representa la finca Santa Elena. Desde Nueva Paz, Raiz Ortega, en directo.